Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos, toca nuevo video gameplay de nuestra serie de Uncharted 1, ya sabéis, versión remasterizada que salió para PlayStation 4, de este clásico de Play 3, el primer juego de la saga de Uncharted. Aquí estamos con Nathan Drake en el fuerte este, en la isla de piratas y locos y trastornados que hay que hemos visto hasta ahora. Bueno, nos hemos quedado aquí. A ver, parece que por aquí podemos subir. Y desde aquí, sí, creo que hay que iniciar un ascenso. Vale, subimos. Bien. Desde aquí. Eso es. Vale, y desde ahí. A ver, ¿puedo saltar? Sí, bien. Giramos. Mira, hay un pájaro ahí. Vale. Vale, desde ahí, ahí. Creo que no llego. Vamos a saltar ahí, a ver. No, y ahí nos ha agarrado. Pues a lo mejor si era desde ahí, ahí. Vamos a repetir. Subimos. Saltamos. Vale. Bien. Vale, ahora desde ese punto. No, 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 no. Eso, saltamos, bien. A ver si llega nuestro amigo. Pues sí, mira. Sí que hemos llegado, sí. Por los pelos. Bueno, nivel de batería bajo. Yo creo que a lo mejor no da para el capítulo entero, ¿eh? Porque dura bastante cuando indica lo de batería baja. Así que, bueno, si se para en un momento, pues hago el cambio de mando que le tengo ahí preparado. Vale, eso ha caído. Con lo cual, a ver, por aquí podemos subir ahora, ¿no? Sí. Bien. Y ahora desde ahí podemos saltar. A ver. Sí. Sube. Muy bien. A ver, desde ahí, otro salto. Perfecto. Subimos. Bien. Vale. Desde ahí no voy a hacer nada. No llego ni loco. Vale. Podemos por aquí. Sí. Cuidado, pajaritos. Cuidado, pajaritos. Venga, estamos en la torre. La torre esa que vimos, ¿os acordáis? En el diario. Vale. Desde ahí llego, con un salto. Como me caiga, me meto un talegazo, ¿eh? Sí, sí llego. Cuidado, ¿eh? No me hagas pirulas con el cambio de cámara. Eso es. Vale, puedo seguir ascendiendo. Bien, hay que llegar hasta arriba del todo. Mencionaba en la libreta algo de unas llaves. Algo de unas llaves. A ver. Esqueleto. Perdón. Gracias. Ajá. Tengo las llaves. Muy bien. ¿Me puedo dejar caer? Sí. Perfecto. Vale, ahora con las llaves creo que podré abrir la puerta, digo yo, ¿no? Déjate caer por ahí. Vale. No hay enemigos, ¿no? Esta, ¿ves? Las dos llaves, tal como decía el diario. ¿No? De acuerdo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una celda. Un montón de cajas de estas de madera que no sé qué tienen. ¿Dónde demonios está? Mira. AK-47, la que llevo. No, llevo la escopeta. Eso vendrá bien. No me deja coger las granadas. Me voy a llevar la escopeta mejor. Porque es que la AK-47, ¿cuántos disparos son? 32, no, me llevo la escopeta. Y de estas... Vale, y de granada voy hasta arriba. A ver, ¿dónde estáis, amigos? Aquí se va a liar una, tiene toda la pinta.
Ya lo ves. Creo que me tengo que quitar ese golfo de ahí. Vale, por lo menos le he ahuyentado de la ametralladora, que es lo que yo quería. Primero que me tengo que cargar es ese. Vale, genial. Vamos a esperar un poquito a que recuperemos. Mierda. Mira, qué condenado es que me tire una granada. Vale, vamos a dejar que se acerquen. Esto es una mierda, a distancia larga. Esto es para lo que es. Vamos a utilizar de momento esto. Ah, por cierto. No. ¿Cuánta munición tengo de la otra? A ver. ¿Dónde la he dejado? Ah, que la he debido cambiar antes. Vale, por eso no me aparece. Bueno, pues vamos a gastar esto aquí. Venga, vamos a empezar con el cachondeito. ¿A la cocina tú o qué? Genial, me queda sin munición otra vez. Vamos a cambiar la pistola un poco. Estoy tranquilo. Cuidado, eh. Cuidado que esfuerzo mucho la máquina y me pueden zumbar, eh. Recupera, recupera. A ver qué puedo recuperar por aquí. Por granadas. Y lo mismo de tiro de escopeta, sí. No hay nada más, ¿no? Vale. No, 9 no, 6 tiros de escopeta. ¡Pacha! Hay uno que no ha caído todavía. Tengo 6 disparos de pistola. Toma, ese último tiro en la calva. Eso es. 6 tiros de escopeta, ¿ves? ¿Cuánto me da? Prefiero, porque además tengo más aquí. Eso es, qué dulce, dice. Bien. Mira, la micro, prefiero la micro, sí. A ver si hay algo más por aquí. Eso va a algún sitio. Vamos a ver. Aquí subo para arriba. Vale. Vaya, me quedo encerrado. No me digas, no puedo volver atrás. A no ser que me tire por aquí. Imagino que podré saltar, ¿no? ¿No me deja? Sí. Eso es. Termina de explorar antes de seguir avanzando. Mira. Munición. 75. Uy, esta pistola es que es cojonuda. Es un disparo y lo deja secos. La Wes, esa. A ver qué más hay por aquí. Todo esto no me interesa. Hace bastante tiempo que no cojo un tesoro, ¿eh? Están bien escondidos los condenados, ¿eh? Ahí ha brillado algo. ¿O mami? Sí, efectivamente. Moneda española de plata. Bueno, pues ahí lo veis. ¿Qué pone? Bueno, está en latín, ¿no? Imagino, sí. Por ahí no puedo seguir avanzando. Vale, y aquí está cerrado. Tengo que ir por el sitio ese de ahí, al lado. Vale. O sea, volver a levantar la reja y subir. Muy bien. Vale, tranquilo. La reja no nos puede matar. Vaya, están aquí, ¿eh? Por allí no, están aquí. Bueno, esto lo deja seco de un tiro. Está por aquí. Oye, ¿qué pasa? Que no, o no le estoy dando o son súper resistentes. Yo creo que no le debía dar. Y estos cada vez tienen mejor puntería, ¿eh? Estos golfos.
Me he condenado, ¿cómo activa el tiro? Ah, ¿cuánto dura el de la escopeta, macho? Yo le pego un montón de tiros. A ver si te gusta eso. Toma. Eres un campeón, pero ya se pasó tu momento. Eso es. No tengo ningún disparo de la pistolita, ¿no? ¡Ey, va! Que me he equivocado el botón. Eso tiene un fallo mío. Con esto. Sin vergüenza. Más tiros, más tiros. Se ve la pierna, que se... Eso, la micro. Me gusta la micro. Por ahí no hay golfos, ¿no? Vale. Ah, por ahí. La escopeta. Sí, porque tengo 6 disparos nada más. Esta tiene 8 nada más. Pasa que este también tiene acá. Bueno, venga, vamos a seguir con la escopeta un poco. Bien, micro. Eso me gusta. ¿Y este qué pistola tiene? A ver. Vamos a tirar con la escopeta. Ah, mira. Jajaja. Vamos a pasarlo bien. Qué pasada. Sí, señor. No se acaba la munición. Venga, que más. El de la escopeta. Qué muy chulo. Fuera. Tú también. Fuera. Qué mandanga para todos, chavales. No, no discutáis. No peleéis. Simplemente organizaros. Que haya para todos. ¿Ya? Bien. Bien, bien, bien. A ver. ¿Tesorito por aquí? Sí. Colgante Tairona de plata. Curiosa estatua, ¿eh? Muy bien. La vuelta que estoy dando es cojonuda, ¿eh? Vale, pues por aquí. Bueno, esto tiene pinta de ser una encerrona. Esto tiene pinta de encerrona. Ahí hay algo. Vamos a ver. AK-47. No son españoles, son ingleses. Vaya. Fletcher, hemos ido a la Gran Torre. Rezaré para que pueda reunirte allí con nosotros. Francis Drake. Caray. Lo has conseguido. ¿Pero qué estabas tramando? ¿Se ruido? Ahí está. Vaya. Venga. A ver. 9, es el máximo que puedo llevar de escopeta. ¿Os imagináis conseguir el tesoro del dorado? PM de 9 milímetros, nada, me quedo con la micro. Vale, he salido de nuevo aquí, ¿no? No, esta es una zona nueva. Esta debe de haber sido la torre de Drake. O sea, que esa es la torre de Drake. No, tienes que estar de broma. No, 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 aquí no hay broma que valga, ¿eh? Estoy muy pesados, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que me crujen los golfos. Eso es. ¿Ya? Munición, AK-47 o 7 disparos. Voy a quedarme con los 7 disparos. Ya me voy haciendo más a los controles. Ya no fallo tanto las recargas, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que aquí hay mucho AK-47. Sí, lo voy a cambiar la escopeta. Dulce. Dulce, dulce, sí. Son 44 disparos, ¿eh? Nada por ahí.
A ver, esa torre tiene pinta de que si llegamos a ella seguro que hay un tesoro. A ver. Pues no. Me gozo en un pozo. Por aquí puedo pasar, sí. Vale. Ahí está la torre de Sir Francis Drake. ¿Puedes saltar ahí? No sé muy bien qué he hecho. Pensé que podía saltar y hemos hecho un salto al vacío. Quieren nuestros amigos. Oh, no, no, tú no. No, tú no, tú no, tú no. ¡Sal! Yo creo que se ha dado el solo con la granada, con todo el bote. ¡Qué tal! ¡Pintamón! ¡Qué dulce! Claro, el problema es que la escopeta te limita bastante. Es muy buena en distancias cortas, pero te limita mucho. Vale, por aquí nada. ¿Puedes pasar por ahí? No. A ver. A ver, a ver, a ver. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por ahí nada. Y de ahí, a ver. Ah, mira, pues. Bien, bien, bien. Otro salto. Olé. Venga, estamos cerca. A ver. ¿A dónde ha ido? ¿Allí o allí? ¿A cuál de los dos salto? Venga, vamos a elegir el de la derecha. Vale, bien. Perfecto. A ver, ahí puedes bajar, ¿no? Ajá. Vamos bien, vamos bien. Otra vez, por aquí. Oh, no, 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 no. Ahí no llego. ¡Ahí va! ¿Qué has hecho? Bueno, por suerte empezamos aquí al lado. Ah, pues sí, llegaba, pensé yo que no. Venga, vamos a tirar con la micro, eso es. Aquí no hay tesoro ni hay nada. Vale, esta es la torre de Sir Francis Drake, ¿no? Debía de ser la torre de Drake. ¿Pero qué estás buscando, eh? Vaya, eso ya me suena más. Los barcos no partieron. ¡Elena! Ahí está. ¡Mierda! ¡Lo tenemos! Lo de buscar tesoro se te da mejor que a mí. Pero dudo mucho que vayas a encontrar el dorado ahí. ¿Cómo te has metido en este lío? Intentando rescatarte, a decir verdad. ¡Qué detalle! Ladrillos de arenisca y estuco. Mortero de caliza. ¿Y cómo sabes tanto de esas cosas? Mi programa, episodio 4. Arquitectos del Nuevo Mundo. Sí,
Creo que con un buen tirón sacaremos estos barrotes. ¿Qué? No, espera, ¿estás segura? ¡Aparta de mi camino, estúpido! ¡Cepatán, abre la maldita puerta! Oh, mierda. Hola, Drake. Eddie Raya. Debí suponerlo. Un documento fascinante, ¿eh? Parece que el tal Sir Francis y yo seguimos los mismos pasos. No te sobrevalores, Eddie. Siempre seremos enemigos, ¿eh? Oye, te diré una cosa. Llévame al oro y puede que te deje vivir. ¿Ya está? ¿No hay más? Morir ahora o ayudarte y morir más tarde. Es difícil elegir, pero ¿sabes? Elijo morir ahora. ¿Y cómo? Escucha, gusano. Me habían prometido un tesoro en esta maldita roca. Mis hombres están muriendo. Ni siquiera pueden salir a mear sin escolta. ¡Y no tengo nada que ofrecerles! Te voy a proponer algo. Me ayudas a encontrar el tesoro y quien sobreviva se lleva el oro y la chica, claro. ¿La chica? Vamos, Eddie, la chica se fue hace rato. Ya estará fuera de la isla pidiendo ayuda. Ahí, Cuchín. Nunca se te dio bien el póker. La encontraré, te lo aseguro. Una chica no puede causar demasiados problemas. ¿Y bien? ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Maldita sea! Bien. ¡Buen trabajo! Gracias. ¡Buca Pintu! ¡Un segundo! ¡Capitán Pereca! ¡Tras ellos! ¡A por ellos! ¡Vamos, vamos! Venga, venga, venga. Toma, una granada. Eso, a vosotros. ¿Sabéis a dónde está yendo? ¡No! ¡Aquí vienen! ¡Vamos! ¡A volar! ¿Dónde, dónde? Eso es. Qué pasada la ametralladora esta, ¿eh? Oye, ese cómo va con el cual, ¿no? Otra pastilla. Mucho has corrido. Mucho has corrido. Eso es. Adiós, un camión. ¡Adiós, camión! ¡Vienen por el flanco! ¿Por el flanco? ¿Dónde? ¡Sí! ¡Fuera, flanco! Allí, arriba. ¡Perfecto! ¡Muy bien, sí, señor! ¡Adiós! Perfecto, ¿cómo caen? Madre mía. Mira, ese, ese va todo avanzado, ¿eh? Relaja un poco. A la izquierda, venga. Bien, bien, bien. Adiós, camión. Salió la rueda disparada, se pone. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mierda! ¡He dicho cuidado con el precipicio! ¿Todo bien por ahí atrás? ¡Tú conduce! ¡Atención! ¡A volar! ¡No pasa cerca! ¡Los tengo! ¡Están detrás de nosotros! Perfecto. ¡Toma! Vale, viene tu paso, ¿eh?
sé cuántos mercenarios tendrá contratado a este hombre, pero han caído unos cuantos ya, ¿eh? Han caído unos cuantos. Mira, ahí he pillado con la bomba, creo que he pillado los dos. ¿Qué pasa ahora? Eso es. ¡Lo veo! No conduce nada mal la chavala, ¿eh? Vena. Bien. ¡Sí! Toma. ¿Ney? ¡Más rápido! ¡Dale caña! ¡Dale caña! Lo conseguimos. No puedo creer que haya funcionado. ¿Y quién era este tío? Solo es un antiguo... ¡Oh, cuidado! No, no. ¡Espera! Venga, cógeme la mano. Muy bien. Vale. ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Tú estás sangrando? Es lo que tienen estas cosas. Larguémonos de aquí. ¡Maldito sea! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Vais a alguna parte? ¡Eddie! ¿De verdad pensabais que podríais escapar de moi? No, no. Solo le estaba mostrando a la señorita las vistas. ¡Cállate! Apuesto a que tú también trabajas para ellos. ¿Qué? ¿Pensabais que podríais engañarme y quedaros con todo? ¡Acabo! ¡Maldita sea! ¡Este tío está tarado! ¡Eddie! ¡Cálmate, amigo! Aquí acaba vuestra suerte. Y vuestra visita. Y ahora... dame ese mapa. Agárrate. ¡Vale! Me rindo. Tú ganas. ¡Eh! No te muevas. ¡Calma, Eddie! Estoy sacando el mapa, como has dicho. He dicho que te agarres. Eso hago. Pues dámelo ya. Me has dicho que no me moviera. Creo que vas a tener que venir a por él. ¿Taí cómo? ¡Vamos, vamos! ¡Oh! La ciudad sumergida. Genial, nos están tiroteando. Buscar un refugio. Pasamos blanco fácil. ¡Por Dios! Esos tíos nunca se cansan. Bueno, tío. Fuera uno. A ver. Como si no te hubiera visto, ¿eh? No sabía que estabas ahí, macho. Qué sorpresa, tío. Qué sorpresa me acabo de llevar. Qué buena puntería tiene este condenado, tío. Hay uno ahí atrás. Venga, ¿es una máquina? Sí, señor. Perfecto. Necesito munición, ¿vale? Mira, he cogido la pistola guapa. Condenado, la escopeta. Es rápido, se mueve. ¡Ay! Me queda sin munición. Coge la otra pistola. Eso vendrá bien. Eso. Sí. Te mandaremos a casa, cachito. Tiene una puntería para lanzar las granadas. Esto es mejor que lo quite del medio, porque si no me va a dar mi gusto. Venga, eso está mejor. Eso, esta granada. Vale. A ver. Mira, 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 Elena, ¿eh? Qué valor le echa. Sí, señor. ¡Oh, no, no, tú no! Se ha escarturado demasiado ya. Eso es. No, no quiero escopeta. Prefiero la K-47. A ver. Munición para pistola normal. ¿Y este qué tiene? Vamos a abrir por aquí. Por aquí, por aquí. Ha sido un grave error. Déjate de bromas. ¿Sabes? Debería haber girado antes el puente. ¡Qué gracioso!
Ven un momento, quiero enseñarte algo. ¿Aún funciona esa cosa? Ajá. Mira esto. Bien, ¿ves el edificio del puerto? Es donde los barcos que vienen a la colonia dejan el cargamento. Así que si el tesoro del Dorado estuvo en esta isla, tendría que haber pasado por aquí. Espera un momento, ¿qué era eso? ¿Qué? Rebobina. ¿Sí? Espera, para. Ajá. Justo ahí. Es nuestro pasaje para salir de aquí, vamos. ¿Para salir de aquí? ¿Te estás rindiendo? Quizá no te hayas percatado, pero estamos en desventaja. Hasta ahora nos ha ido bien. Elena, no me apetece cargar con tu acribillado cadáver en mi conciencia. ¡Vamos! Vamos, si quieres rendirte, hazlo. Pero no me uses como excusa. Vale, pues es por mí. Me rindo. ¿Vienes o no? ¿Eso es todo? Te olvidas del tesoro y te olvidas de Drake, sin más. Maldita sea, no merece la pena morir por esto. Vale. Bien. Escucha, de un modo u otro tenemos que regresar al puerto. No te preocupes. Ya lo discutiremos más tarde. Verás qué bien. Espera. Esta vez yo conduzco. Vale. Muy bien. Bueno, bueno, una moto de agua. Eso viene muy bien. A ver, a ver, a ver. Si por aquí hubiera algún tesoro. A ver, ¿puedo saltar ahí? No, no se agarra. Y esto se ha cerrado. O sea que no tengo otra opción, nada más que coger la moto. Venga, moto de agua. X os reúno para acelerar. Uf, no lo cuidado, he tiene mucha fuerza puede esto. Puede desaparecer toda una colonia sin más. Hay que situarnos con la moto. Mira dónde hay un golfo ahí arriba. Toma, directo, Pule. Voy a quitar. Como tengo munición limitada. Parece que tenemos compañía. A ver. Dale al barril. Ya me he dado, ya me he quitado todos los barriles. A ver. No hay nadie. ¿Nada? Vale. Por aquí. ¿Qué ha pasado aquí? La ciudad entera está inundada. Cuidado. A ver. No, necesito. Eso. Mira, por ahí. ¡Pumba! Perdí otro. ¡Pumba! Quitarnos. Eso es. Los barriles. Vale, no hay nada más, ¿no? Cuidado. Tendrás que cubrirnos. Vale, a ver. Ahí hay otro. Quitar todo para evitar líos. Mira ese, todo chulo, subido en el tejado. Que no hay manera de que la moto acelere un poco, nada más. Mira, allí me está disparando a lo lejos uno. Toma. A distancia, sí señor. Vale. Es que es casi mejor que vaya metido por estos soportales, porque tengo cobertura. A ver, quieto. Vale, pumba. Mira, lo tengo aquí al lado. A volar, al agua. Eso. Allí hay otro barril. ¡Ahí va! Uno me está tirando cebollazos. ¿Dónde? 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 No te veo. ¿Dónde estás? ¿En el balcón? Bueno, voy a quitarme todo esto de aquí. Vale, te vi. Los de la mochila son los que llevan siempre esta especie de lanzagranadas o así. Es como un lanzagranadas.
Ahí hay más enemigos. A volar. Cuidado, un montón de barriles. Amigos, sí, perfecto, despejado, venga, vamos. Y ahí, espérate, hay que coger carrilla, chavales, vamos a hacer una locura de las nuestras, venga, dale. Espera. Pasado a trancas y barrancas, ¿eh? Ahí hemos llegado al edificio. Ahora solo hay que buscar un modo de entrar. ¿Sabes? Una vez leí una historia sobre un tesoro inca maldito. No creo que... No me digas que crees en esas pamplinas. Solo digo que algo malo sucedió aquí. Una colonia entera no aparece y desaparece sin más. Sí. Bueno, ¿cómo lo explicas tú? Gracias. Vale. No sé si por allí habría cosa para coger. No tiene pinta. Creo que con ese cable podríamos llegar ahí arriba. Vale, echemos un vistazo. Esa torre hasta ahí. Yo me ¿no? quedaré aquí y vigilaré la moto. Tú intenta buscar el modo de llegar a esa torre. Vale. Eso significa que me espera un buen tiroteo, seguro. ¿Ves? No falla. ¡Disparad a matar! Y aquí te he visto. Has cambiado, ¿eh? No. No te he dado, ¿no? Vale, uno más. Nada por ahí. Bien. Vale. ¿Cuántos tenemos? 67. Pues vamos a hacer uso de él un poco, ¿no? Nada. Bien. ¡Lo veo! ¡Vaya! A ver. Genial, la cámara me enfoca en la planta y no veo ni... A ver. A ti, por poco te me dio. A la pierna, que la he dejado descuidar. Chulo. Encima con sombrero, toma. De acuerdo. Vale, aquí hay más munición para la AK-47. Gran arma, ¿eh? La AK-47. Vaya, hombre. Vamos a seguir con la pista. ¡Voy ya! Eso es. ¡Disparad a matar! ¡Adiós! Cuidado. Se me deja sordo y todo. ¿Ya? Vale. Munición. Mira la micro. Sí, me la llevo. ¿Algo más por aquí? Nada, ¿no? Voy a subir ahí arriba a coger el pepinazo. ¡Está por aquí! ¡Adiós, el del sombrero! Me queda un disparo. Vamos. ¿Quién lo quiere catar? Mira, granada. Que me queda un disparo, ¿quién lo quiere? Este. Tú lo quieres. Venga, vamos a subir a coger la AK-47. Eso es. Toma, disparo. Sí que te la gana. ¡Fu! ¡Te has dado! Chico. La cosa va de granadas. Estáis, golfos. Eso es. Vale. Perfecto. Vale, ¿qué me dejáis? La escopeta Moss, que no la quiero, y esta pistola tampoco. A ver, munición. Quiero munición.
Oh, la Wes, esta sí, esta me gusta mucho. Esta es la que los deja secos con un tiro, el revólver este. Los deja secos con un tiro. Nada por ahí. Esta tampoco. ¿Qué hay algo más o no? Allí brilla algo. Tesorito. Una rana de plata. Perfecto. Vale, voy bastante bien, ¿eh? Venga. A ver, escalera para arriba. Se supone que tenía que llegar hasta el sitio donde estaba el cable. Vale. ¿Qué es? Ahí. Vale. Vale, ¿me puedo soltar? No. Hay una gorala. A ver, se supone... Ah, puedo saltar para allá. A ver. A ver dónde lo lleva esto. ¿Con algún tesoro o algo? ¡Maldición! No, nos lleva a un sitio donde tenemos que llegar. Vale, pero... de aquí a allí no llego con un salto. A ver. Ah, mira, podemos hacer esto. Y eso, bien. Ah, vale. ¿Estás bien? Venga. Atentos. Tiradores, tiradores. Fuera. Hay otra ahí. Venga, date un remojón. Eso. Y ahora te paso por encima con la moto. ¡Upa! ¿Alguien más quiere? Uno fuera. Otro fuera. Perfecto. Vale, ¿no? Cuidado. Estás en la ventana, que te he visto, golfo. Un rabillo el ojo. Por aquí. Voy a meter por los soportales. Sí, 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 me están tiroteando. A ver. Vale, te he visto, te he visto, te he visto, te he visto, te he visto. ¡Hala! Fuera, calvo. Otro. Por ahí. Ahí va, cuidado. A ver, no le estoy dando y él a mí sí. Ahora sí. A volar. A ver, yo estoy en pistola y yo tengo lanzagranada, no es lo mismo. No es lo mismo. Si hay alguno más, me voy a meter por aquí bordeando. Efectivamente, no me ha disparado. Es fuera. Estoy dejando seco. Yo no soy un mercenario, que me he cargado ya, lo que llevo de juego. Fuera, golfo. Vale, puerta, no puedo pasar, ¿no? Hay que buscar otro sitio. A ver. Quizá por ahí. A ver. No, por aquí no. Tengo que disparar la puerta. Vamos a ver. Ah, amigo, espérate. Eso y eso, seguro. Una, dos. Venga, perfecto, tierra firme, por fin. Tierra firme. Tú ve a esa torre.
Nos veremos en la oficina de aduanas. Muy bien. Bueno, pues aprovechando que... ¡Ey! Hay que limpiar esto, amigos. No podemos despedir el capítulo. Genial, no te caigas. Mierda. ¿Le he dado? Le he dejado sordo, por lo menos. Toma, una granada. Disparo a la calva, sí, señor. Vamos al golfo. ¿Qué te estoy viendo? Ya estamos más calmados, chicos. La micro. Tengo 5 disparos. Son 5 muertes. Contando bien, eso sí. Vale. Bueno, pues ahora que sí está la cosa más calmada, despejado esto de guardias, aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Como siempre digo, amigos, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos viendo mis vídeos. Mandaros un saludo. Bueno, ya sabéis. Nos seguimos viendo el próximo día con un nuevo episodio de este Uncharted 1 remasterizado para PlayStation 4. Un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidados.